Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este curso básico sobre SolidWorks. En el día de hoy vamos a diseñar esta pieza que estás viendo, este trozo de tubería. Para empezar a diseñar esta pieza, vamos a empezar dibujando esta base que estoy señalando yo con el cursor, ¿vale? Tendrá estas medidas que están aquí. La misma base es esta que esta, ¿vale? La de abajo que la de arriba. Empezaremos por aquí, por lo de abajo. Después dibujaremos esta línea con estas medidas, ¿vale? De 100, aquí de 100, este radio de 200 y esta inclinación de 30 grados, ¿vale? Como marca aquí. Y después aplicaremos la operación de barrido, ¿vale? A lo largo de esta línea, dibujando esta superficie que se ve aquí, ¿vale? Que es el trozo de tubería. Y luego, para acabar, dibujaremos esta base aquí, que tendrá una inclinación de 30 grados, como marca aquí. Una vez vista la pieza que vamos a diseñar hoy y comentado esta pequeña introducción, ahora sí, vamos a empezar con el diseño de esta pieza. ¡Vamos a ello! Voy a empezar dibujando esta base, ¿vale? Para ello, dibujaré en un croquis una circunferencia de radio 85. Después dibujaré esta circunferencia, ¿vale? Que será de línea constructiva de radio 65 para dibujar 5 circunferencias, ¿ves? De radio 10, ¿vale? Que aplicaré la matriz circular. Comentar que 360 grados entre 5, porque son 5 circunferencias de radio 10, son 72, ¿vale? A 72 grados está cada una, ¿vale? Son 5. Y luego dibujaré esta otra circunferencia de diámetro 80, ¿vale? Cuando tenga eso, haré la operación de extruir a 15, ¿vale? Como marca aquí, dibujando esta base. Una vez aquí, pincho aquí, pieza y aceptar. Pestaña de croquis, giro un poco y pincho aquí en planta, ¿vale? Círculo, dibujo una, botón derecho, seleccionar. O escape, ¿vale? Pulsar la tecla escape. Círculo, otro, pulso la tecla escape. Y dibujo otro círculo, ¿vale? Y escape. Vengo aquí, corte inteligente, toco este. Diámetro 190. Y este 130. Y este 80, ¿vale? Le doy a escape. Y ahora hemos dicho que este lo vamos a hacer en línea constructiva, ¿vale? Para ello me posiciono ahí, botón derecho. Y ves aquí geometría. A ver si sale ahora. Geometría constructiva, ¿vale? Un clip y ya cambia la forma, ¿vale? Me quedo así. Voy a dibujar un círculo de radio 10, ¿vale? Para ello, círculo, me posiciono ahí, subo por ejemplo ahí y por ejemplo aquí, ¿vale? Pincho ahí y dibujo un círculo. Botón derecho y seleccionar. Vengo aquí, corte inteligente, toco el círculo. Y radio 10, diámetro 20. Marco 20 y enter. Y ahora voy a aplicar una matriz circular, ¿vale? A este círculo dibujando 5 más, ¿vale? Para ello vengo aquí. Y matriz circular de croquis, ¿vale? Un clip. Pincho aquí. Y por defecto sale esto, ¿vale? Vamos a ver un poco aquí. Aquí, este valor. Lo borro y le pongo 5 y enter. ¿Y ves? 1, 2, 3, 4 y 5. Ya me lo he dibujado. Una vez que tengas estos valores así y esto así, vienes aquí y aceptar. Salgo del croquis pinchando aquí y control más 7. Voy a extruirlo ahora a 15, ¿vale? Operaciones, extruir y este valor, borro 10, marco 15 y enter. Y aceptar.
y control más 7 para centrar esta pieza. Voy a dibujar ahora esta línea que estoy marcando yo con el cursor, ¿vale? Con estas medidas de 100, 100, un radio de 200 y una inclinación de 30 grados como se ve aquí, ¿vale? Voy a dibujar esta línea. Vengo aquí, croquis, croquis y selecciono vista lateral, ¿vale? Vista lateral. Pincho línea, pincho aquí y dibujo, por ejemplo, una línea hasta ahí. Pincho ahí y dibujo otra hasta ahí. Una vez así, pulso la tecla escape. Vengo aquí, otra inteligente. Toco esta línea, 100 y enter. Toco esta otra, 100 y enter. Toco aquí y aquí. Y este ángulo le marco 30. 30 grados, 100 y 100. Y ahora me quedaría hacer este radio, ¿vale? Vengo aquí. Redondeo, toco aquí y aquí. Y no es 10, sino 200. 200 y enter. Acepto. Y salgo. Bueno, le doy aquí otra vez. Y salgo de croquis pinchando aquí. Control más 7. Voy a aplicar ahora la operación barrido a lo largo de la línea que acabo de dibujar, ¿vale? Dibujando esta forma de aquí. Pero antes de aplicarla, voy a dibujar dos circunferencias. En la cara de la base que acabo de dibujar, ¿vale? Aquí. Una de 80 y otra de 90. 90 porque 5 a este lado y 5. Voy a dibujar dos circunferencias en la cara de esta base, una de 80 y otra de 90, y después aplicaré la operación de barrido, dibujando esta tubería que se ve aquí, ¿vale? Esta de aquí. Estaba aquí. Croquis, croquis, y toco esta cara. Pincho un círculo y dibujo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Recuerda, diámetro 80, radio 40. Uno y otro. Pulso la tecla escape, vengo aquí, cote inteligente. Este lo coto 80, está 80. Y ahora este, a 90. Marco 90 y enter. Vengo aquí, cierro y salgo echando aquí. Control más 7. Y ahora voy a utilizar la operación barrido, ¿vale? Para ello vengo aquí, operaciones y aquí, ¿vale? Base barrido, ¿vale? Aquí, saliente, base barrido. Primer paso, el croquis, ya me lo has seleccionado. Y vengo aquí y selecciono esta curva, ¿vale? ¿Ves? Y ya me lo ha dibujado. Una vez así, vengo aquí y acepto y control más 7. Ahora voy a dibujar esta base donde ha finalizado la operación barrido, ¿vale? En la cara. Voy a dibujar un croquis para dibujar esta base. Comentar que esta base es igual que esta, ¿vale? Con estas medidas. De radio 85, este radio 65 y este radio de 80, ¿vale? ¿Cómo se ve aquí? Voy a dibujar ahora eso, esta base. Me encontraba aquí, pincho en esta pestaña croquis, croquis, giro un poco la pieza, me acerco y toco esta cara, ¿vale? Esta. Un clip, círculo, me posiciono ahí y busco el centro de este, ¿vale? Ahí me lo marca, ahí. Pincho y dibujo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Botón derecho y seleccionar. Círculo, pincho en el centro y dibujo otro hasta ahí. Botón derecho y seleccionar. Círculo y otra vez. Vengo aquí y dibujo otro círculo hasta ahí, ¿vale? De radio 40. Botón derecho y seleccionar. Vengo aquí, cote inteligente. Toco este. 190 y enter. Toco este. 130 y enter. Y este. 80. Y le doy a guardar el valor actual. Vale.
Esta línea, bueno, le doy a escape. Esta línea, botón derecho y geometría constructiva, ¿vale? Me quedo así. Y voy a dibujar ahora una circunferencia de radio 10, ¿vale? Bueno, esta la dejo ahí. Círculo, me acerco aquí y subo hacia arriba hasta ahí, ¿vale? Dibujo una circunferencia. Hasta ahí, botón derecho y seleccionar. Vengo aquí, cota inteligente, toco esta línea y ahí, 20. Enter. Vengo aquí, matriz circular, selecciono este círculo y ahora pincho y bajo hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí. ¿Ves? Hasta ahí. Y este valor no es 4 sino 5, ¿vale? Pincho y arrastro hacia abajo hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí, hasta el centro. Una vez así, vengo aquí y acepto. Y salgo de croquis pinchando aquí. Control más 7. Y ahora voy a extruir este croquis, ¿vale? Vengo aquí, operaciones y extruir. ¿Y ves? El valor 15. Que se lee antes y le doy a aceptar. Control más 7 para centrar. Y quería comentarte una cosa. ¡Suscríbete al canal para apoyarlo! Voy a realizar ahora un rayo de 7, ¿vale? Como se ve aquí. Uno aquí y otro aquí, en esta esquina. Y quedará de una forma. ¿Cómo se ve aquí? Así, ¿vale? Así. Para realizar el rayo de 7, vengo aquí, redondeo, me acerco un poco, pincho esa arista, giro y pincho esta otra, ¿vale? Y no es 10, sino 7. Marco 7, enter y acepto. ¿Y ves? Ya me lo ha dibujado. Otro maquete. Voy a realizar ahora este chaflán a 45 grados, ¿vale? En esta lista y en esta, ¿vale? En esta de aquí. Un chaflán a 45 grados. Para ello, vengo aquí, redondeo y chaflán. Selecciono esta primera opción. Aquí marco 45 y aquí en distancia, por ejemplo, le pongo una distancia de 5. Selecciono esta arista y giro y esta otra, ¿vale? Acepto. Y ya estaría dibujado, ¿vale? Y ahora le voy a cambiar el color a la pieza, ¿vale? Para ello vengo aquí y recuerda, puedes elegir el color que quieras, y voy a poner este níquel y níquel cepillado, ¿vale? Pincho, arrastro, lo posiciono aquí y aquí suelto. Una vez así, acepto y ves, ya me lo ha cambiado. Control más 7 para centrar la pieza. Hoy hemos visto cómo se utiliza la operación de barrido y también la matriz circular para realizar estos círculos. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.